trastorno de la personalidad límite, también conocido como borderline, es una alteración mental que afecta importantemente las relaciones de la persona con los seres queridos. Sus emociones oscilan en extremos dramáticos de enamoramiento u odio. Viven con una terrible sensación de vacío interno. Tienden a abandonar por temor a ser abandonados y atraviesan por episodios depresivos mayores. Esto puede llevar a la persona a autolesionarse. Lo más característico son los cortes en los brazos, a tener acciones impulsivas sin medir consecuencias, atravesar por episodios de bulimia o anorexia y tener crisis de pánico. Se llama límite justamente porque hace frontera con otros trastornos y frecuentemente está mal diagnosticado, quedando en categorías diagnósticas como depresión, ansiedad, trastorno alimentario o simplemente neurosis. Por ello, EduMen ha diseñado un curso especializado a psicólogos para actualizar la información clínica y perfeccionar la capacidad diagnóstica y sobre todo de tratamiento. Será un curso intensivo de 5 horas en donde dialogará la psiquiatría con la psicología, con profesores de la talla del Dr. Rodrigo Muñoz, expresidente de la Asociación Psiquiátrica Americana y responsable de los criterios del manual DSM. Es una oportunidad única para el psicólogo que desea actualizarse en este tan frecuente y grave trastorno.